Quiero manifestarle, joven, que usted me permite ilustrar algo que también no solo, ¿cómo se llama?, el medio que ustedes dirigen, sino que otros medios de comunicación, con absolutos atrevimientos y perdón y con el respeto debido, manifiestan, diciendo, como usted bien lo manifiesta, que no hay ninguna investigación. Y así lo ha dicho también otros medios de comunicación, en donde realmente hasta van computarizando días, ¿va usted? Pero sin embargo, ellos mismos han dicho que sí hay investigación, pero luego ellos dicen que no hay investigación. Entonces, esto me permite aclarar la situación muy puntualmente y le estoy muy agradecido por su pregunta. En primer lugar, descarte de su mente que no hay ninguna investigación. Bastantes. Y me gustaría muchísimo, muchísimo, que realmente ustedes verificaran antes de dar su postura, que por eso les estoy invitando que se acerquen para conocimiento de la verdad de los casos. Entonces, se está investigando absolutamente todo lo que el Ministerio Público tiene, ¿cómo se llama?, denuncia presentada. Y por, obviamente, muchas veces, inclusive de oficio, los compañeros inician una investigación y se está haciendo absolutamente todo. Así que, en primer lugar, le rogaría que no dijeran que no hay ninguna investigación. Sí hay investigaciones. Y aparte de eso, y muy puntualmente, y gracias por su pregunta, me permite aclararle que el Ministerio Público tiene el acompañamiento de las agencias de los Estados Unidos para efectos de investigación de todos los delitos, de todos, sin excepción, y lo invitaría a que pudiera usted visitar las agencias de los Estados Unidos que están en Guatemala. Entonces, ¿cómo se puede decir que el Ministerio Público no está realmente investigando corrupción en Guatemala? ¿De dónde? Si las agencias de los Estados Unidos, me permite terminar para escucharlo ya a usted, por respeto a usted. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿de dónde está que nosotros no estemos investigando casos de corrupción si las agencias de los Estados Unidos están trabajando con nosotros? En donde públicamente le puedo decir que les agradezco profundamente porque son agencias técnicas profesionales de investigación. Ellos nos dan todo el soporte y acompañamiento. Prueba de eso es que tenemos unidades especializadas nosotros que trabajan con las agencias de los Estados Unidos porque ellos también nos generan investigaciones en todos los delitos. No hay uno ni dos, en todos los delitos. Así que para que el pueblo de Guatemala sepa que el Ministerio Público trabaja en coordinación con agencias de los Estados Unidos, quien nos están ayudando a hacer todas las investigaciones de conformidad con el mandato del Ministerio Público y ellos están en apoyo. Ahora sí lo escucho con muchísimo gusto, es su turno. Sí, cómo no. Sí. Yo quiero que me diga, señora fiscal, si es la clara. Y se lo pregunto porque los periodistas somos la voz de la gente. Sí. Porque la gente no. El chuquero, perdón, en la esquina, una señora que vende afuera y tiene seguridad, yo no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Y va a ser siempre bienvenido hoy. Muy bien. Aquí le vamos a dar la palabra al licenciado Dimas, por cuanto que es el coordinador regional y tiene el conocimiento del trabajo de las fiscalías de sección, porque cada uno de los compañeros tiene asignada su competencia regionalmente. Adelante, por favor, licenciado. Muchas gracias, señora fiscal. Muy buenos días a los medios de comunicación. En relación a la pregunta formulada por el periodista, pues sí, en efecto, hay algunas investigaciones en curso, las cuales por imperativo legal pues están bajo reserva, así lo dispone la ley de la materia, el artículo 10 de la ley contra el lavado de dinero y el artículo 314 del Código Procesal
penal. Son investigaciones que están realizando las fiscalías pertinentes, están avanzando en esa investigación objetiva. No tengo mayores datos al respecto. Gracias. Igualmente, mi estimado Sony, quisiera tomar la palabra, perdónenme la interrupción, señora fiscal, por los gestos que estás haciendo en este momento. Tal vez vale la pena hacer énfasis nuevamente. Creo que el fiscal regional ha sido muy claro en decirte que la ley de lavado de dinero, en su artículo 10, no permite dar información pública respecto a estos expedientes, pero creo que queda bastante claro en el ámbito en el que se está generando la investigación. En consecuencia, lo que se permite es poder dejar que el debido proceso funcione, que el principio de inocencia no se vulnere, con el fin de que las investigaciones y los casos no tengan el desenlace de otros casos del pasado, que al final de cuentas no tienen buenos resultados y buen desenlace ante juez competente. Porque lo que manda acá es la obtención adecuada de la evidencia para que se permita vulnerar esa inocencia y poder llegar a un punto en el que pueda haber una sentencia condenatoria. Lo que sí se puede establecer en ese sentido es que el proceso penal, en sus distintas fases, la señora fiscal general les explicó de alguna manera, en forma muy sintética, lo que sucede en un sinnúmero de meses o a veces hasta años, dependiendo del uso de los medios de impugnación que las partes utilicen al respecto. Pero sí hay específicamente, ya lo ha expresado nuestro equipo de información y prensa, con una única razón, habiendo preguntado a cada uno de los fiscales que llevan a cargo la investigación, porque así lo establece la ley orgánica del Ministerio Público, que únicamente se puede dar información cuando el fiscal a cargo de esa investigación lo permita y siempre y cuando no ponga en riesgo el objetivo final de esa investigación. Porque si yo te dijese ahorita que se está persiguiendo a Ángel Pineda, pues Ángel Pineda pueda ya no estar en la República, derivado de que se sabe desde este momento que se va a terminar en una circunstancia. Solo por dar un ejemplo específico, digamos, lo que pediríamos es la paciencia debida, que el debido proceso y el respeto a las garantías procesales y a todos los derechos humanos de las partes establecen en torno al tema. Los delitos de lavado de dinero es un delito que, precisamente su artículo 10, te invito a poder revisarlo si no habías tenido la oportunidad de hacerlo, y si ya lo has hecho, creo que entonces no habrá ningún inconveniente al respecto de poder tener una conclusión en consenso de que en este momento más datos no se puede dar por mandato constitucional y por mandato legal. Pero sí existen nuevas investigaciones en torno a situaciones relacionadas con el gobierno anterior en estos ámbitos.